Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer la Season número 80 del Torneo Poder. Me habéis estado preguntando mucho estos días si no subía la guía de los equipos así como de la ruta y están subidos desde hace ya una semana y media. Están subidos concretamente el miércoles en el vídeo de los 30.000 suscriptores porque quise aprovechar a subir el vídeo de las noticias del miércoles ya que el fin de semana íbamos a estar bastante saturados con el sexto aniversario, así que lo tenéis ya subido previamente el miércoles y os avisé también tanto por publicación en YouTube como por Twitter así como por Discord. Os avisé en diferentes sitios para que estuvieseis al tanto de que ya está subida la guía, tanto de la ruta como de los equipos, pero he visto que igualmente hay muchas personas despistadas. Quizás solamente algunos veis el canal por el Torneo de Poder, pero también hay que revisar el resto de los vídeos porque esto puede que pase alguna vez más cuando estemos saturados de vídeos. Igualmente vamos a hacer aquí ya la ruta de la Season número 80 del Torneo de Poder, donde voy a utilizar el equipo de películas. Voy a utilizar las siguientes unidades. Tenemos aquí el filtro ya hecho por películas, estamos en la Tier Z, donde solamente van a estar Bojack Amarillo y Zangia. Nos vamos a ir a la S para encontrar el resto de la formación, que esta vez no he incorporado a ningún personaje con Zenkai. No he incorporado, por ejemplo, a Turles, por ejemplo, que tenemos aquí con su Zenkai, así como Cooler. No los he incorporado. Quiero ver qué tal esta Season, solamente con los personajes de Era Clan, incorporando también aquí a Turles Comunidad Roja, que es un personaje que cuenta también con su recuperación de salud. Además de que recordamos aquí que Bojack Full Power nos va a lanzar una técnica especial en cada casilla. Y empezamos por la primera, que va a ser la casilla central, como bien os dije en el vídeo de la ruta, donde vamos a ver que tenemos un equipo de androides. La formación ya está colocada, a pesar de que hay dos unidades amarillas, voy a utilizar aquí a Bojack Full Power porque es una casilla de tres puños. Y he dejado en la formación a las dos unidades que están en la Tier Z, que son Bojack Amarillo así como Zangia. En los físicos he colocado a Goku tanto como ha habido, Bojack Full Power en el daño de técnica especial y el otro Bojack en el bonus restante que tenemos por aquí. Y vamos a empezar por esta casilla, eliminando en primer lugar a 21, buena. Después me voy por la azul, Evil, roja y los dos amarillos y avanzamos en esta primera casilla, primera toma de contacto de la Season número 80. Y el resultado después de esta casilla, muy bien, es la primera, era de tres puños, así que no debería ser muy complicada. Me llevo aquí 1.200.000. Nos vamos a la segunda casilla, que como bien os dije en el vídeo de la ruta, iba a ser por esta de tres puños que tenemos por aquí, casilla de chicas, donde tenemos a Rosie Sparkin, así como Rivrian String, comunidades amarillas, pero es una casilla de tres puños. Vamos a cambiarlos para colocarlos en los bonus. Una vez más, Bojack al daño de técnica especial, físico para Okua y para Bido. Bujin, la regeneración de Ki, por ejemplo, confirmo y avanzo segunda casilla. Voy a eliminar aquí en primer lugar a Rosie, Kakunsa, Rivrian, amarilla, verde, roja y avanzamos. Casilla de tres puños, la segunda. Y el resultado es el siguiente, las vidas. Bien, Bojack Full Power vuelve con un poquito menos, pero no es preocupante. 1.200.000. Y nos vamos a la casilla de tres puños que tenemos justo encima. Otra casilla de chicas. Aquí se complica un poco porque contamos con dos nuevas unidades, pero sigue siendo tres puños. Hacemos los cambios. Voy a incorporar para esta casilla a Turles como unidad roja para que pueda hacer frente a esas unidades amarillas. Voy a dejar a Zhang ya fuera para esta casilla. A Bojack una vez más en el daño de Special Move. Goku en el daño físico, así como video la parte superior, y tanto Bujin como Bojack que están en los daños de energía, que son de lo que pegan ellos, así que tal cual estamos avanzamos. Vamos a ir primero por 18, Kale, Rosie, Kakunsa, Rivrian, Caulifla y avanzamos. Tercera casilla, tres puños. Y el resultado y las vidas, me preocupa Bojack, están bien, 1.200.000 y seguimos una casilla más. Nos vamos ahora por la de cuatro puños que tenemos por aquí, porque realmente es lo más asequible. Esta de cinco puños no la quiero ni tocar. Vamos a por esta de cuatro puños, casilla de futuro, con la que sí que tenemos que tener cuidado con estos dos personajes amarillos. Por lo tanto, en esta casilla sí que voy a dejar a Bojack fuera, voy a protegerlo, voy a guardarle y voy a incorporar aquí a Zangia. Goku le voy a colocar en el daño de técnica especial, recuperación de técnica especial, por ejemplo, a Turles que está aquí. Y en la casilla, en el bonus que tenemos con daño infligido, por ejemplo, voy a colocar a Zangia. Y confirmo para esta casilla, Bojack lo voy a proteger porque hay dos unidades amarillas bastante potentes. Elimino en primer lugar aquí Trunks Inky Espada, los duales, Trunks y Mai, Trunks Morado Mai, Trunks Rage. Avanzamos, casilla de cuatro puños, la cuarta. Y el resultado de esta casilla es el siguiente, Zangia se ha llevado un buen golpe, la han tenido que pegar un buen special move, una técnica especial. Me llevo 1.600.000. Nos vamos a la casilla número 5, la primera de múltiplo de 5, que va a ser esta de 3 puños que tenemos por aquí, donde contamos con 3 unidades moradas, un amarillo y Zangia por descontado se va de esta casilla. Incorporamos a Bojack nuevamente, dejamos a Zangia en el banquillo, Bojack en el daño de técnica especial y tenemos a todos los personajes en las casillas con bonus. Recuperación de special move para Goku en la parte superior. Ha habido que lo tiene un poco menos cargado, le voy a colocar en la otra recuperación y tal cual estoy, confirmo. En primer lugar vamos a ir aquí por Gohan, Broly, Broly verde, Gotenks Broly, Goku y avanzamos, casilla de tres puños, a ver qué pasa. Y el resultado después de esta casilla nos mantenemos bien, 1.500.000 en la casilla de 5. Y ahora tenemos que irnos por esta de 5 puños que tenemos por el lateral, que es una casilla relativamente fácil. Tenemos aquí dos unidades verdes, así que no voy a incorporar a Zangia y vamos a hacer los cambios. Bojack Full Power una vez más en el daño de técnica especial, daño físico para Goku, recuperación de técnica especial para Bujin y avanzamos. Eliminamos aquí en primer lugar a Kefla,
Gotenks, Goku Kakarot, Trunks, Cell, Cell y avanzamos casilla de 5 puños. Y el resultado es el siguiente, las vidas bien, cuidado con Bido, 1.800.000, vamos aumentando ya las puntuaciones. Y aquí os dije la opción de irnos por la de 5 puños que teníamos en este lateral, que es una casilla fácil, o bien podíamos irnos por la de 3 puños, que también es fácil. Pero, teniendo en cuenta que esta realmente es una casilla muy fácil, voy a hacer los cambios para ella. Si no os atrevéis, vais por la de 3 puños, que no pasa nada. Buya Full Power, daño de técnica especial, crítico, Gokua. Recuperación de salud para Bido, para Turles que están colocados, y tal cual están, sigo. Voy a ir aquí en primer lugar por Hit, Golden Freezer, Goku Kaioken, Vegeta, Goku God Bills y avanzamos. Casilla de 5 puños. Y después de esa casilla las vidas están bastante bien, 1.800.000. Y después nos vamos a ir por la casilla de 5 puños que tenemos aquí. Si habéis ido igualmente por la de 3 puños, nos reencontramos en esta de 5 puños. Si esto hubiese sido de menos dificultad, quizás Zangiel habría incorporado. Hacemos los cambios para esta. Bojack, daño de técnica especial, Goku y Bido en los daños de físico, recuperación de técnica especial para Turles también en la parte superior, así como Bojack amarillo, y tal cual estamos, avanzamos. Vamos a ir aquí en primer lugar por Saiyanin Red, Zaha, Salot, Bulma, Vegeta, Nappa y avanzamos. Casilla también de 5 puños. Y el resultado es el siguiente en esta casilla. Cuidado con Bujin, 1.800.000. Si aquí, por lo que sea, habéis caído abatidos con 2 o 3 unidades, vuestras unidades están ya muy tocadas, la mitad del equipo, por ejemplo, justo tenéis encima una casilla de recuperación de equipo, de recuperación de salud. En mi caso, la única que está un poquito más tocada es Tangia, no me merece la pena pasar por aquí. Así que, si no tenéis que pasar por esa casilla, nos vamos ahora por la de 4 puños que tenemos en el lateral. No es una casilla muy complicada, pero algunos personajes aquí ponen las cosas algo difíciles. Vamos a hacer los cambios. Voy a Full Power, daño de técnica especial, Goku en el crítico, físico para Bido. Y para esta casilla, dado que hay bastantes morados, voy a incorporar a Zangia amarilla también. Voy a dejar a Bujin fuera. Eliminamos Goku Freezer, Jiren, Hit, Zamasu, Trunks Renki Espada, Goku Blue y avanzamos. Casilla de 4 puños. Y el resultado es el siguiente después de esta casilla. Bien, hemos hecho bien incorporando a Zangia amarilla aquí porque teníamos varias unidades moradas. Hemos retirado al verde, que lo iba a pasar a lo mejor un poco regular, y me llevo 1.700.000. Estamos ya en la casilla número 9 y nos vamos a ir ahora ya por la casilla de 4 puños que tenemos por aquí, que no es de mis favoritas, pero al menos es de 4 puños. 3 unidades amarillas, cuidado con ese Bojack Full Power. Voy a incorporar a Bujin por Bido, voy a dejar a Bojack en el daño de técnica especial, voy a dejar a un morado fuera, voy a colocar a Goku en el daño físico, a Bujin que está más tocado lo voy a colocar en la parte inferior, confirmo y avanzo. Elimino aquí en primer lugar a Goku, Tien, Vegeta transformable, 17, Gohan, Krilin y avanzamos. Y a ver qué pasa. Casilla número 10. Y el resultado y las vidas me preocupan a partir de esta casilla. Vale, Bujin se mantiene, 2.500.000 porque era la casilla número 10, la múltiplo de 5. Y aquí empezamos a tomar decisiones. Vamos por una ruta un poquito más complicada, que no es difícil tampoco, o nos vamos por una casilla un poquito más fácil. Esta es realmente muy fácil. Podría irme por aquí, tratar de incorporar a Zangia para ver si recupera algo de salud, porque aquí, por ejemplo, tenemos varias unidades verdes y aquí no podría incorporar a Zangia. Así que, aunque es una casilla fácil, voy a irme por la de 3 puños para ver si puedo recuperar a Zangia un poquito la salud. Voy a dejar a la amarilla fuera, la voy a dejar en la reducción de daño, Bojack en el daño de técnica especial, Goku en el crítico, Turles en el crítico también, ahí abajo. Confirmamos y avanzamos. Elimino Golden Freezer en primer lugar, Gohan Vegeta, Freezer Goku, Stream verde y avanzamos. Y el resultado después de esta casilla es que Zangia se mantiene, era una casilla fácil, había que jugársela. 1.700.000. Vamos a por una casilla más. Del mismo modo, aquí ya tenemos que decidir también. Tenemos la opción de irnos por la de 5 puños que tenemos por aquí, que creo que la prefiero antes que esta otra de 5 puños, la verdad. Vamos a fijarnos un poquito más en los bonus. Aquí tenemos dos críticos, daño de Special Move, así como de recuperación de Special Move. Y aquí tenemos daños físicos, reducción de daño, así que voy a irme por esta, por la reducción de daño, básicamente. Zangia se va fuera, entra la otra amarilla. Bojack Full Power en el daño de técnica especial. Aquí puede pasar un problema porque tenemos unidades amarillas. Reducción de daño a Bujin en la parte inferior. Reducción de daño a Zangia en la parte superior. Físico para Goku y aunque Turles Stream sea un poquito más pegador de tipo energía, lo vamos a dejar ahí con el físico, que además lo tengo cambiado a físico. Eliminamos a Super Vegeta, Super 17, Super Bellito, Super Gogeta, Omega, Trunks y a ver qué pasa, porque aquí sí que sí puede haber algún problema. Y el resultado y las vidas se han mantenido. Bujin ya venía tocado, así que es normal. Y me llevo 2.100.000. Vamos por una casilla más y va a ser el boss de 5 puños que tenemos en esta casilla, que lo hemos hecho anteriormente también. No es que sea muy complicada, pero ver estos personajes asusta un poco. Hacemos los cambios. Incorporamos al morado por Bujin, Bojack en el daño de técnica especial, el amarillo en el daño de energía, Zangia la colocamos también en la energía en la parte inferior y a Bido le vamos a colocar en el daño infligido. Confirmo y avanzo. Eliminamos aquí a Goku Freezer, Jiren, Hit,
Trunks, Zamasu, Goku Blue y avanzamos. Casilla de 5 puños, el primer boss, casilla número 13. ¿Y el resultado y las vidas? Muy bien, 2.100.000. Y ya hemos pasado la primera parte del tablero. Vamos a por la segunda. Para esta segunda parte, como bien os dije, vamos a irnos ya por la de 5 puños que tenemos hacia acá. No es una de las favoritas mías fáciles, tenemos dos amarillos, así que cuidado con Bojack. Vamos a tratar de protegerlo, pero va a seguir en esta casilla. Le coloco en el daño de técnica especial en la parte superior, Bido en la parte inferior en esa recuperación de salud, así como Zangia en el otro. Recuperación de técnica especial se las vamos a dar tanto a Bojack como a Turles, que son los que lo tienen menos cargado. Goku ya lo tiene, así que confirmamos. Vamos a ver qué pasa en esta casilla de 5 puños. Elimino a Champa, Hit, Bados, Kaba, Frost y avanzamos y a ver qué pasa. Tengo miedo en esta casilla. Y el resultado es el siguiente. Vale, Bojack se ha mantenido, que es el que me preocupa realmente. Y 2.100.000. Seguimos avanzando y ya estamos a por la casilla número 15. Aquí os dije en el vídeo de la ruta que podíamos ir por la de 3 puños si no os atrevíais demasiado. O que si lo veíais muy bien, podíamos ir por esta. Realmente la de 4 puños con las fusiones es muy fácil. Voy a hacer los cambios para esta casilla. Bojack, una vez más, daño de técnica especial. Recuperación de salud, se la voy a colocar a Bido. Zangia la coloco en la reducción de daño. Así como, por ejemplo, Bojack, otra recuperación de salud para Turles. Y tal cual estoy, confirmo. Elimino de aquí Super Gogeta, Goku God, Vegeta transformable, Super Gogeta Free to Play, Broly, Stream y avanzamos. Y el resultado para esta casilla, bien, porque Bido vuelve prácticamente igual. Y 3.700.000. Nos vamos, una casilla más. Ya hemos superado el corte de las 15 casillas, donde nos hemos llevado muy buena puntuación. Tengo en la parte superior 28 millones y seguimos avanzando. Nos vamos a ir ahora por la de 3 puños que tenemos aquí, que debería ser una casilla fácil. Podría tratar de incorporar aquí a Zangia, me la puedo jugar. Vamos a ver. Voy a tratar de recuperar la salud de una de las unidades. Voy a incorporarle por Zangia amarilla. Voy a colocar a Bojack una vez más, daño de técnica especial. Voy a colocar a Wujin en la otra recuperación de técnica especial, así como ha habido que lo tiene medio cargado, a ver si lo conseguimos que lo lance. Y vamos a avanzar. Voy a ver si puedo recuperarle la salud, a lo mejor que haya batido aquí. Eliminamos Kakunsa Stream Verde, Kakunsa Morada, Rossi Ribrian y avanzamos. Y a ver qué pasa si vuelve vivo o no. Y el resultado del equipo, pues sí, ha vuelto vivo y nos hemos llevado 5 millones, que está muy bien. Vamos a por una más. La número 17 y va a ser la casilla de 3 puños que tenemos justo en la parte superior, que es exactamente la misma. Vamos a hacer los cambios. Bojack Full Power, daño de técnica especial. Recuperación de Special Move se la dejo para Bujin mismamente y me la juego con él una casilla más, a ver si quiere volver con vida. De nuevo, Kakunsa, Rossi Ribrian y avanzamos. 3 puños, casilla número 17. Y el resultado, ahora sí, Bujin no, vuelve con un poquito más de vida y agradecida. 5 millones y seguimos. Nos vamos a la número 18 y ahora va a ser la de 5 puños que tenemos por aquí con 3 unidades verdes. Vamos a hacer los cambios. Tenemos el amarillo también, Goku Super Saiyan 4. Vamos a retirar de aquí a Bujin. Esta casilla sí que sí, no me la juego. Bujin Full Power de nuevo. Daño de técnica especial. Reducción de daño para Bido, que está un poquito tocado. Zangia la voy a dejar en la otra reducción de daño. Recuperación de técnica especial para Gokua, que no lo tiene muy cargado. Y avanzamos para esta casilla. Cuidado con los azules aquí. Eliminamos Goku Super Saiyan 4, Gogeta, los duales. Goku Super Saiyan 4 verde, Goku Super Saiyan 4 morado, Vegeta. Y aquí sí que puede haber alguna baja en vida. Y el resultado de las vidas son las siguientes, pues la verdad casi no se ha notado. 8.300.000. Nos vamos a la casilla número 19 y aquí podemos elegir si nos vamos por esta casilla de 3 puños, que es la misma exactamente que tenemos aquí de 3 puños. Cambian los bonus. Podéis ir por esta parte de 3 puños si queréis pasar por la casilla de cambio de equipo. Entonces sí, podríais tomar ese desvío. Si no es el caso, yo os recomiendo que vayáis por esta de 3 puños para después tener la opción de decidir si nos vamos por esta de 5 puños o por la de 4 puños. Porque si os metéis por esta de 3 puños, estáis obligados sí o sí a pasar por esta de 5 puños, que la hemos hecho ya varias veces, no es difícil, pero aquí por lo menos podríamos elegir en este bando. En mi caso voy a irme por esta de 3 puños para ver qué pasa, si me voy por una o por otra. Me la juego de nuevo con Bujin para ver si recupero la salud suya. Bojack en el daño de técnica especial. En este caso el daño infligido se lo coloco a Bujin y el resto de las unidades tal cual están. Eliminamos aquí Golden Freezer, Hit, Goku, Vegeta, Goku God, Bills y avanzamos. Casi a 3 puños, pero a lo mejor Bujin ya no vuelve. Y el resultado es el siguiente. Bujin sí que ha vuelto y me llevo 7 millones, que está muy bien. Yendo ya a la casilla número 20, podemos elegir la de 5 puños que nos va a dar muy buenos puntos y después tendríamos la opción de decidir si nos vamos por la casilla de 4 puños de aquí o por la otra de 4 puños, yendo por la zona que es un poquito más complicada o por la zona un poquito más fácil hacia el centro derecha. Si vuestro equipo lo veis muy bien, podemos ir por esta, la hemos hecho varias veces, no llega a ser tan complicada, pero si no os atrevéis podéis ir por la de 4 puños. En mi caso voy a probar por la de 5 puños, es la múltiplo de 5, la número 20, así que
Me la juego. Incorporamos a Zhang y Amarilla por Bujin. Tenemos varias unidades moradas en la casilla. Además, Bujin va a volver mal. Daño técnica especial para Bojack. Energía para Zhang y así como para Bojack. Y tal cual están, confirmo. Eliminamos Goku Freezer, Hit, Jiren, Trunks y Espada, Zamasu, Goku Blue. Y avanzamos. Casilla número 20. Casilla de 5 puños. Múltiplo de 5. A ver qué tal. Y el resultado es el siguiente. Muy bien las vidas. Y me llevo 10.800.000. Vamos a por la casilla número 21. Y aquí sí que sí tenemos que decidir. Una ruta un poquito más fácil por esta casilla de por aquí yendo por las otras casillas. Una ruta un poquito más complicada, pero que nos vamos a llevar buenos puntos. En cuanto a casillas complicadas, no lo son tanto, sino que tenemos algún puño más. Podemos ir por esta parte. En mi caso, voy a ir por la ruta de la izquierda. Hacemos los cambios. Dejamos a Bojack full power una vez más en el daño de técnica especial. Energía para Bojack, tal cual está ahí colocado. Energía para Zhangya. Y el resto los voy a dejar así. En esta ocasión, Rosy, Kakunsa, Ribrian. Kakunsa, Rosy, Ribrian. Avanzamos. Y el resultado después de esa casilla, bastante bien, la verdad. 10.300.000. Y seguimos avanzando. Una casilla más. Vamos a por la número 22. Aquí vamos a ir por esta de cuatro puños que tenemos en la parte superior. Y como hay tres unidades azules, voy a tratar de incorporar a Bujin, aunque tenemos algún morado. Voy a dejar a Zhangya fuera. Voy a jugármela, a ver qué pasa. Voy a full power, daño de técnica especial. Y confirmo, no hay que hacer ningún cambio más. Elimino de aquí en primer lugar a Kefla, Trunks, Salot, Vegeta, Goku, Gohan. Y avanzamos. Es de cuatro puños. Bujin puede que aquí sí que sí, ya no lo cuento. Y el resultado es el siguiente. Bujin se ha mantenido, está haciendo su papel, la verdad, 12.500.000. Ya es por el reto de a ver si recupera un poco de salud con él. Nos vamos a ir ahora por la de cuatro puños que tenemos en el lateral, que es la que hemos hecho antes, pero tenemos que tener ya un poco de cuidado. Vamos a hacer los cambios. De nuevo aquí se incorpora Zhangya, aquí tiene un poquito más de salud. La de Bujin ha bajado. Voy a full power. Daño de técnica especial. Recuperación de técnica especial. Se la dejo, por ejemplo, a Zhangya. Este daño infligido se lo voy a dar a Goku. Y el resto tal cual están, confirmo. Elimino aquí a Super Vegeta, Super 17, Super Bellito, Super Gogeta, Omega, Trunks. Y avanzamos. Casilla de 4 puños a falta de 2 para llegar al final. Y el resultado es el siguiente con las vidas casi a tope, 12.800.000. Vamos a por una casilla más, que va a ser la de 4 puños que tenemos por aquí. Casilla de GT y hacemos los cambios. Daño de técnica especial a Bojack full power. Reducción de daño para Bido, así como para Zhangya. Goku y Turles en los daños físicos. Y confirmo y avanzo. Elimino aquí en primer lugar a Goku chiquito, Super 17, Super 17 verde, 17 morado, Super 17, Extreme morado, Goku chiquito, Extreme. Y avanzamos y a ver qué pasa, a ver si en la última casilla, la penúltima, tenemos alguna baja. Y las vidas a falta de una casilla para llegar al final, bien, y me llevo 15.100.000. Y ahora nuestra última casilla va a ser la de 5 puños que tenemos en la parte superior, Majin Buu Saga. Hacemos los cambios. Bojack full power, daño de técnica especial. Goku en el daño de físico. Y confirmamos y avanzamos. Última casilla. Eliminamos aquí en primer lugar Namba Wanda, Goku Super Saiyan 3, Goku amarillo, Majin Vegeta, los duales, Majin Vegeta morado. Y a ver qué pasa, es la última casilla, así que la vamos a ver y avanzamos. Volverán todos vivos, lo vemos. Empezamos la última casilla en el turno número 1 y a ver qué tal se nos da. ¿Tenemos alguna baja o no? Vamos a empezar. Se aplican los buffos. Aquí tenemos a Bojack con la carta verde, ¿vale? Zhangya, buen daño de energía, ¿eh? Especial buff en desventaja. Mal aquí, juego. Especial move en neutro, bien, por lo menos lo eliminamos ya. Podría haber sido a favor uno, pero bueno. Vale, aguantamos, tanqueamos. El de Goku. Buen daño. Turno 2, ok. Se transforma, Goku. Majin Vegeta también. Vale, fuera Super Saiyan 3. Es facilita la casilla, no es tan complicada. Por lo menos con el equipo de moves. Ay no, el especial move de Bojack en desventaja. Qué mal el juego. Turno 3. Bueno, cuidado. Ahí, comiendo frutita. Nos curamos. Vale, fuera. Turno final, estoy esperando a ver cuándo hacen esto, precisamente. Vale, lo aguantamos, sin problema. Eliminamos a Majin al menos, ¿no? Vale, y nos quedan un par. Que ya con Rising Rush ganamos la partida.
Completamos la última casilla del torneo de poder y vamos a ver cuánta puntuación me he llevado. Han sido un total de 19.600.000. Goku es el que ha vuelto un poquito más tocado. Me ha molestado que la técnica especial de Bojack, así como otra más, las hemos lanzado en desventaja. Eso ya no podemos hacer nada ahí. Le damos por aquí a OK. Vamos a finalizar ya esta season, la número 80. Felicidades, ganaste el torneo de poder una vez más con el equipo de películas en este caso. Y me llevo en esta season 135.600.000, que está muy bien. Y teniendo en cuenta que esto lo estoy grabando en sábado por la mañana, evidentemente estaré posicionado en altas posiciones. Aquí estamos en la posición número 47, pero esto va a ir bajando según todo el mundo vaya completando su season de torneo de poder. Y a falta de 4 días casi de que finalice la season, ahora mismo el corte estaría situado en 75.700.000. Hay mucha gente más haciendo esta season del torneo de poder, parece, porque el corte está bastante alto, pero como siempre habrá que superar los 86, los 87 millones aproximadamente para tratar de llevarnos esas recompensas. Veremos hasta dónde alcanza el corte esta season, teniendo en cuenta que es aniversario y que habrá muchas más personas jugando. Y con la season ya completada, la número 80, me contáis en los comentarios qué tal si os ha dado, contando con que ya teníais subido la ruta y los equipos. Y como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord, para estar informados de todo y no perderos otra vez el vídeo de la ruta y los equipos. Y veremos qué tal se porta la season número 81. Próximamente, el vídeo de la ruta y los equipos. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.